¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos el noveno capítulo de Pilotos del Sudeste. En este caso, vamos a estar reviviendo lo que ocurrió en el Autódromo Segundo Taraborelli del Motoclub Tres Arroyos con la octava fecha de la promocional 850, competencia que tuvo la denominación de Gran Premio Memorial Juan García, en homenaje al piloto de Benito Juárez que fue campeón en la temporada 2002-2003. Must have been in a place so dark you couldn't feel the light, reaching for you through that stormy cloud. Now here we are gathered in our little hometown. This can't be the way you meant to draw a crowd. Oh, that's what I keep asking. Was there anything I could have said or done? Oh, I had no clue you were masking a troubled soul. God only knows what went wrong. Categoría promocional 850 y monomarca 1100 recorre al cabo de toda la temporada tres escenarios: el circuito La Bota del Club Atlético Estudiantes, el autódromo Hermanos Emiliosi del Automóvil Motoclub La Barría y el autódromo Segundo Taraborelli de la ciudad de Tres Arroyos. Para la temporada 2016 está prevista la inauguración del autódromo de la ciudad de Azul. Nosotros estuvimos hablando con los pilotos de aquella localidad y nos indican lo que significa tener un autódromo en la ciudad de Azul. El autódromo Azul
Era como decir la bota no la barría. El Anca allá era tradicional. Correr en el Anca era, para nosotros la Ciudad Azul era muy lindo porque nada, la gente que te da una mano, que te acompañaba. Yo alcancé a correr en el centro y los domingos era tradicional, se llenaba el Anca y todo. Así que también recuperar el Autódromo Azul sería muy grosso, muy bien, muy, muy, muy bueno. La realidad que sí, tenemos un autódromo muy, muy lindo. Tuve la oportunidad de girar unas vueltas después que lo hicieron. Realmente un autódromo, como te vuelvo a repetir, muy lindo, pero bueno, ojalá que se pueda terminar porque sería buenísimo para Azul, no solamente para nosotros, que quisiéramos correr allá. Sería bueno para todos, ¿no? Creo que hasta para toda la categoría también. Sin hablar, creo que es algo muy lindo eso, que sería algo espectacular para los pilotos de Azul, porque, bueno, yo tuve la suerte de correr en el AMCA con la Fórmula Azul, pero con el 850 la verdad que nunca tuve esa posibilidad. Y bueno, tenemos un circuito que los muchachos están haciendo un trabajo enorme allá en Azul y bueno, creo que va todo bien encaminado y creemos que va a estar, así que es una meta que tengo también de poder correr en Azul y que toda mi gente me pueda ver andando en el autódromo. Sí, la verdad que correr en Azul sería un lujo, estamos muy cerca, un circuito muy lindo, asfalto, todo lo que soñamos. Sí, yo creo que sí, le va a venir muy bien a la ciudad, ya que hace varios años que estamos sin carrera, sin que vayan las categorías zonales, entonces la gente por ahí pierde un poco de contacto, pero creo que con el tema del autódromo le va a venir muy bien a la ciudad y nos va a venir bien a todos nosotros porque creo que poder tener un circuito en nuestra ciudad, eso es muy bueno para nosotros como pilotos, muy bueno para la gente que se pueda acercar y empezar a meterse un poco en el automovilismo y en cierto modo también facilitar un poco las cosas, porque hoy en día, si vos te querés iniciar el automovilismo, ya tenés que empezar a viajar y vivir otras cosas para probar en un circuito con la autocarrera. En cambio, teniendo el autódromo en Azul, eso ya facilita un poco, aminora un poco los gastos también y bueno, creo que es importante. Ojalá puedan terminarlo lo antes posible y empezar a sacar provecho lo antes que se pueda. Y sí, la verdad que sí, sería buenísimo porque eso va a sumar seguramente mucho más pilotos para tener el circuito en Azul, le podría probar y poder probar distintas categorías también, así que yo creo que una vez que esté el autódromo hecho, se va a ir para adelante seguramente. Sí, creo que sí. En especial la promo y bueno, a su vez le va a ayudar a los circuitos del sudeste también, porque para todos los chicos de la Barría, de Chillar, es un circuito que va a estar muy bueno. Yo casualmente estuve girando hace un año atrás, más o menos, para pegar unas vueltas y la verdad que cuando esté terminado va a ser bárbaro para todos los chicos y bueno, se van a hacer buenas carreras y bueno, va a quedar cerca a todo y va a ser bueno para la gente, para la ciudad, para los pilotos, para el periodismo, para todo en general. Mirá, de la historia de Azul sabemos de verlo todos los días, por ejemplo, ver a Cacho Franco, que ha sido un referente en Azul, de hecho a nivel internacional ha competido, es un gran referente y tal es el agrado que se tiene en Azul, que el circuito vaya a su nombre. De hecho, sea de paso, ojalá que falte un poco para la terminación, así podemos correr de local y ver que nuestra gente nos pueda, que un poco nos acompañe en la carrera, que también nos pueda acompañar en nuestra ciudad. En Pilotos del Sudeste nos vamos a la primera pausa. A la vuelta le vamos a estar mostrando la entrevista que hicimos con Roberto Hisler. También tenemos todo lo que ocurrió en Tres Arroyos con la promocional 850 y, por supuesto, el festejo de los integrantes del podio. We'll be right back.
Arrancamos el segundo bloque de pilotos del sudeste cómodamente ubicados en el Museo Municipal Hermanos Emiliosi y, por supuesto, por recta final en Canal Local. En este caso vamos a ver la entrevista con Roberto Tito Hisler, un piloto que recorrió toda su actividad deportiva y también nos contó que quiere ser campeón de la promocional 850. Bueno, soy un hombre de 47 años, empecé a trabajar de muy chico, empecé a trabajar de 11, 12 años con mi viejo en la empresa, así que bueno, ahora tengo una familia con mi señora y tres chicos, y bueno, ese soy yo. En el 92 creo que es, yo conocí a Eduardo Colliodoro, que trabajaba junto con el Flaco Cobo, y bueno, decidimos comprar un Fórmula Azul, un chasis, nos fuimos a Azul, compramos uno, le alquilamos el motor al Flaco Cobo y bueno, de ahí empezamos con Eduardo, correr una carrera cada uno y bueno, de ahí empezamos en el 92, creo que en el 93. No miro muchas carreras, miro algunas veces los domingos así, pero me buscaba el Flaco Traverso, pero no soy de mirar las carreras, no me da lo mismo. Defecto, no, defecto tengo, no sé, debo tener mucho, como cualquier ser humano, pero bueno. Defecto arriba de la autocarrera, que soy muy, muy, quiero las cosas ya, quiero ganar ya, quiero estar ahí ya, pero bueno, no sé, cualquiera lo van a decir, pero no sé, y virtudes, qué sé yo, estar arriba de una autocarrera ya es una virtud, andar ahí adelante ya es una virtud, hay muchas cosas, hay virtudes, pero qué sé yo, lo tiene que decir uno de afuera, no yo. Y necesitamos primero que no se pare el auto y segundo la suerte, porque ya venimos hace 5 o 6 campeonatos que venimos en la carrera de la bota, en la última con posibilidades y siempre se nos cortan la bota. Así que bueno, esperemos que este año se nos dé la suerte que necesitamos, ese cachito de suerte como para llegar y bueno, el auto lo tenemos, así que nos faltaría eso nomás. Según mi señora, quiere que corra hasta hoy. No sé, todos los años estamos por dejar. Como terminamos tan bien los años anteriores, hicimos otra más, pero bueno. Yo creo que este año o el año que viene tenemos que estar dejando. O sea, campeonatos. Después yo calculo que algunas carreras, entre tanto, tenemos que correr para seguir en el automovilismo. No, porque yo estuve en muchas cooperadoras de escuela, en muchas de jardín y eso, y sé lo que es, te lleva mucho tiempo, te lleva hasta plata, te lleva porque hay que andar mucho, y más tiempo y renegar con la gente, porque nunca va a dejar todo conforme a todos los pilotos y a todo, entonces no, es una cosa que no quiero hacerlo más, así que no pensé nunca hacer eso. El trabajo es fácil porque me voy yo el viernes o el sábado y ya se queda mi viejo, mi hermana en el corralón, así que lo manejan ellos. Después la familia ya está indignada, ya mi señora está indignada y bueno, así que bueno, lo vamos a correr tranquilo, así que es eso nomás. Y pescando con los nietos, ¿o no? Y corriendo en las carreras cada tanto también. Tengo a Gonzalo que tiene 13 años y bueno, estaba por probar un karting junto con Martín Colliodoro y bueno, vamos a decir, en el verano hacemos probar un poco a ver si agarra la mecha como para... Ojalá que pueda agarrar mecha para correr.
En la ciudad de Tres Arroyos se llevó a cabo la octava fecha de la promocional 850. La noticia es que ganó por primera vez el piloto de Chillar, César González. Segundo quedó Roberto Tito Hitler. Y tercero, nuevamente en el podio, Diego Del Giorgio. Gran labor para el azuleño Gonzalo Picone. También para el único Renault que tiene la categoría con Nicolás Mata. Y en el sexto lugar, quien está puntero del campeonato, el Rafa Estraguadaini.
Muy felices, creo que teníamos un buen auto. Por ahí ayer se nos complicó, pero creo que hoy teníamos un buen auto en la clasificación. Y bueno, creo que por ahí el toque con Diego nos complicó un poco, pero creo que teníamos el auto para remontar y por ahí nos ayudó también a decirnos a salir todo o nada. Sí, lo paso a Manuel, no sé en qué vuelta fue, pero creo que dimos después 4 o 5 vueltas. Después, bueno, él no sé qué le pasó, que para, pero me traía muy cerca y creo que bueno, le veníamos haciendo una diferencia. Y es más, cuando me faltaban 2 curvas veo el 99 en el liso y ahí me di cuenta que era la última vuelta. Así que creo que no quería pensar hasta que no bajaran la bandera. Y bueno, después no pensé tanto en mí, sino en toda mi gente que me ayuda y en mi viejo, ¿no? Creo que me hubiese encantado estar en este momento. Así que la verdad que muy feliz. Un segundo puesto que llevamos, descontamos puntos del campeonato, así que bueno, contentos nos vamos y bueno... Y también contento por González, que venía luchando de atrás y pudo ganar la carrera, así que bueno, eso le va a dar fuerza para seguir luchando, ¿no? Vos sabés que al principio sí, pero cuando salió a pescar se me salió la cola del escape y noté el ruido y bueno, yo digo, bueno, perdimos algunos caballos ahí de fuerza seguramente y bueno, entonces era seguirlo y bueno, hicimos eso, seguimos. Mentasti lamentablemente se fue afuera, rompió con una división, me parece, pero bueno. Ya te digo, segundo puesto hoy, salimos ganando. Pudimos ganar la serie, salimos segundo en la prefinal y bueno, la final sí fue bastante reñida, con unos roces, pero creo yo dentro de lo normal, de lo legal. Llegamos al final de Pilotos del Sudeste. Como siempre, usted a partir de mañana puede seguir el programa a través de la página web banderacuadros.elpopular.com.ar y en el sitio de la categoría pilotosdelsudeste.blogspot.com.ar. Nosotros nos despedimos de Pilotos del Sudeste y el próximo programa va a estar dedicado a la monomarca 1100. To change all my